Esta clase la vamos a transmitir al vivo por Facebook en el grupo de Ciencia de Datos. La página donde tenemos la información es en alejandrobanegas.gindofree.com, en la sección de Econometría 2. La sección de Econometría 2. Tenemos el programa de lo que es la asignatura. Y eh, básicamente ustedes pueden acceder a un enlace que dice: Práctica en el estudio, modelo ARIMA para predecir el comportamiento de las reservas internacionales netas de Bolivia, RIN, hasta diciembre del 2020. Entonces ustedes pueden, pueden eh, acceder a este enlace y, desde luego, eh, pueden acceder a a lo que es descargar el script y descargar también lo que es el, lo que es eh, la base de datos que vamos a trabajar. Ahora voy a proceder a mostrarle la base de datos que tenemos. base de datos tenemos las reservas internacionales netas de bolivia las rin con información que está desde diciembre del 2008 desde diciembre del 2008 hasta hasta el mes de octubre del 2018. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que podamos realizar un pronóstico hasta diciembre del 2020. En tal sentido, vamos a leer la hoja de instrucciones que tenemos para el taller de hoy. ¿Cuál es el objetivo de la clase? El objetivo de la clase es con base en información de las reservas internacionales netas de Bolivia expresadas en millones de dólares, según información mensual de diciembre del 2008 a octubre del 2018. Se pide realizar un pronóstico hasta diciembre del 2020, es decir, 26 meses hacia adelante, con gráficos de abanico, también llamado Fan Chart. Para ello, se pide utilizar la metodología Box Jenkins del mejor modelo a Lima que cumpla todas las pruebas de, de especificación. Introduzca variables de impulso en caso de ser necesario. Para tal sentido, usted deberá obtener la siguiente gráfica de salida. Como podemos apreciar, acá tenemos uh, el comportamiento histórico, tendencial, de las reservas internacionales netas hasta octubre del 2018. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es hacer una proyección. Esto es un gráfico de abanico, porque tiene la forma similar a un abanico, donde... La línea central se refiere al, al pronóstico inercial o el, o, el, o el comportamiento esperado en sus respectivas bandas de confianza. Desde luego, las bandas más claras indican los escenarios uh, más, más uh, ya sean más optimistas, es decir, el, el más alto, represent la línea más clara representaría el escenario más optimista o de forma respectiva... Eh, la, el umbral inferior representaría el comportamiento esperado más pesimista. Bien, entonces una vez que hemos, ah, hemos explicado cuál es el objetivo del taller, Ahora vamos a abrir nuestro script en RStudio. Vamos a compartir el script en RStudio. Y una vez que hemos, hemos, abierto, hemos abierto el, el script, ¿cuál es, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es importar la base de datos. ¿okay? Entonces, aquí vamos a utilizar algunas paqueterías y librerías que nos permiten leer formatos de archivo de base de datos. Vamos a ejecutar. Y eh, como se había señalado en sesiones previas, hay como al menos ocho formas para importar bases de datos. En tal, sentido, en tal sentido, yo voy a utilizar una que es bastante sencilla. ¿Qué consiste? Consiste en dirigirnos a lo que es la sección de import dataset y vamos a importar desde Excel. ¿Ok? Importamos desde Excel. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que eh, debemos, debemos ubicar, debemos ubicar donde está guardado nuestro archivo en Excel para poder realizar la importación respectiva. Ustedes lo pueden tener en una, en, en una carpeta, en el escritorio en mis documentos o en cualquier lugar donde sí lo lo eh, consideren pertinente. Bien, entonces aquí me pide ya uh, la opción de seleccionar. y en este caso el archivo en excel se llama arima vol en millones de dólares. ¿no? qué es lo que debo realizar acá? una vez que esté cargado debo ah, básicamente a mí lo que me interesa es la ubicación del archivo. la ubicación del archivo copio la ubicación. Copio la ubicación y lo pego. ¿okay? Aquí ya lo tengo pegado. ¿Cuál es la instrucción que nosotros le damos a el estudio? En primer lugar, yo eh, le tengo que dar un nombre a la base de datos. En este caso, eh, mi base de datos se va a llamar Data-Ring, que es los datos de, la, de las reservas internacionales netas. Luego, seguido, ponemos ah, la función o el comando que es Read Excel. que esto significa que le estamos diciendo al lenguaje de programación que debe leer en Excel. Y eh, una vez que ya tengo la ubicación, de do, de do, la, la ubicación o dirección de donde tengo guardado mi base de datos en Excel, Doy la opción de... ¿OK? Entonces, ahora ha sido, uh, como pueden ver, mi base de datos ha sido correctamente importada. Si yo quiero ver mi base de datos, selecciono el comando View, con el comando View entre paréntesis el nombre de la base de datos y voy a poder apreciar mi base de datos llamada Ring, que va desde diciembre del 2008 hasta octubre del 2018. De forma similar, yo creé previamente una variable de impulso, una variable dicotómica que toma el valor de 0 y 1. Esta variable se llama D2017 mes 11, ¿qué es lo que me hace? Toma el valor de 1 para el mes de noviembre del año 2017 porque me va a permitir capturar una variable atípica. Sin embargo, esto yo les voy a mencionar en breve de cómo funciona. una vez que he verificado mi base de datos uh, lo siguiente que voy a hacer es adjuntar mi base de datos en el lenguaje de programación con la función attach si quiero ver el nombre el nombre de las variables que están introducidas en la base de datos damos o damos la instrucción de eh, poner el comando names que nos van a mostrar los nombres de las variables en este caso tengo uh, una variable que es mes, que me indica obviamente el mes de la observación, el, la variable ring, que me, que me eh, señala el nombre de la variable reservas internacionales netas, y una variable dicotómica, que me va a permitir capturar un valor atípico en una fecha dada. El siguiente paso es instalar paquetería y librerías de series de tiempo. ¿Por qué series de tiempo? En este caso, t series porque esta paquetería y librería nos va a permitir hacer análisis eh, en función de eh, la configuración de las variables y utilizar algunas uh, pruebas para validar supuestos, por ejemplo, para validar el supuesto de distribución normal en la distribución de los residuos. Entonces, una vez que he importado correctamente la base de datos, el siguiente paso es configurar las variables a utilizarse en series de tiempo. ¿Cuáles son las variables que voy a configurar? La variable mes, que me indica la fecha uh, o en este caso la frecuencia de tiempo. Esta, esta configuración debo señalar primero el comando TS para darle el formato de serie de tiempo. Lo primero que voy a hacer es llamar a la base de datos. La base de datos se llama data ring. Luego con el símbolo de dólar voy a llamar al nombre de la variable incluida en la base de datos. En este caso va a ser mes. Y esta variable va a comenzar en el 2008, en el mes de diciembre. ¿Cómo sabemos que el, la frecuencia es de diciembre? Por el número 12. 12 significa frecuencia mensual. 1 significa frecuencia anual. 2 significa frecuencia semestral. 3 significa frecuencia cuatrimestral. 4 significa frecuencia frecuencia trimestral. 6 significa eh, frecuencia bimestral y desde luego 12 significa anual. ¿Qué sucedería si mis datos fueran diarios? Por lo tanto, tendría que poner 365 días. Y luego tenemos la otra variable, que es, el, es la variable principal, que es la variable ring. ¿no? Entonces, voy a configurar la variable ring en formato de serie de tiempo con la función TS. De, de igual forma, voy a llamar primero al nombre, al nombre de la base de datos, que se llama DataRing, y con el signo de dólar voy a llamar a la variable que está en la base de datos, en este caso Ring. Vamos a configurar esta serie de tiempo para que comience en el mes de diciembre del 2008 y termine en el mes de octubre del 2018, desde luego con una frecuencia mensual. Entonces, eh, ya he, he añadido, en, en, fíjense ustedes, en la ventana superior derecha aparecen, aparecen eh, las grabaciones de las variables, primero el nombre de la base de datos, la tarín, y luego las variables. Entonces, si yo quiero, de igual forma, con el comando plot, puedo graficar la variable reservas internacionales netas y que tenga el título Ring de Bolivia en millones de dólares. Vamos a dar un, un tiempo para que ustedes puedan ponerse al, al tanto y si alguien hubiera tenido alguna dificultad en, en algún cálculo o código previo. Perfecto. Bien, una vez que hemos oh, graficado nuestra serie de tiempo, lo siguiente que vamos a hacer: si yo quiero eh, ver la variable ring, eh, como está en el estudio, simplemente debo ejecutar run de correr. Y me aparece el nombre y me aparece la base de datos que comienza en diciembre del 2008. Y termina en octubre del 2018. Otra parte importante que nos permite hacer el estudio es que eh, podemos tener gráficas elegantes. La, cuando hablamos de series de tiempo, es muy importante la visualización de las variables expresadas en términos de series de tiempo. Para ello, es recomendable que eh, utilicemos dos paqueterías. Estas dos paqueterías. Eh, nos permiten realizar gráficas elegantes. En tal sentido, eh, RStudio funciona a, primero instalando las paqueterías y después sus respectivas librerías. ¿Cuáles son las paqueterías y librerías que vamos a utilizar? Vamos a utilizar la paquetería ggplot2 y color space. Una vez que hemos instalado las paqueterías, vamos a hacer nuestra primera gráfica individual. En este caso, yo voy a llamar a la gráfica eh, con el nombre de A. ¿okay? Y voy a utilizar la función de ggplot, que es lo primero que debo llamar. Eh, ¿Cuáles son los argumentos que debo utilizar para, esta, para utilizar uh, esta gráfica? El primer argumento que debo hacer es llamar a la, al nombre de la base de datos. En este caso, a mi base de datos se llama DataRing. Lo segundo que debo hacer es la configuración de la serie de tiempo. En este caso vamos, en este caso uh, vamos, tenemos que mencionar el argumento, tenemos que mencionar el argumento del tenemos que mencionar el argumento de eh, cómo está expresada la variable X. En este caso, X está dado por la configuración de la variable mes. Y por otra parte, eh, el eje de la Y, que eh, vamos a tener la variable reservas internacionales netas. ¿Okay? Entonces, de igual forma, eh, ustedes pueden apreciar el gráfico. Ah, en este gráfico tenemos la, la gráfica celeste, es la descripción de la serie de tiempo que estamos, que estamos evaluando, que en este caso son las reservas internacionales netas. De igual forma, con, uh, con la función Geolink, lo que nos hace es mostrarnos una tendencia central en la, en la gráfica. Y, con, y, y de igual forma, con el, la estética de es, StatSmooth, lo que nos hace es una banda de confianza. La banda de confianza es lo que ustedes ven con color, con color uh, este es este es un color más uh, colorado, colorado valga la aclaración. Entonces, eh, la línea central y su respectiva banda de confianza nos, nos, uh, nos señala cuál sería el comportamiento tendencial y, desde luego, cómo interpretamos cuando la serie original cae por debajo de esa línea de tendencia pues básicamente nos señala periodos en el cual eh, ha decrecido o, o, o el comportamiento de la variable ha estado por debajo de su nivel tendencial. De la misma manera, eh, cuando está por encima, nos reflejaría un crecimiento por encima del nivel de tendencia. ¿No? Dando la opción de, o en este caso utilizando el comando o la función de GG Title, Podemos, podemos personalizar el gráfico, ya sea introduciendo, el, por ejemplo, el nombre que queremos que aparezca en la parte superior del gráfico. En este caso, se va a llamar Reservas Internacionales Netas de Bolivia, periodo 2008 al 2018. De igual forma, podemos atribuir otros elementos personalizados, como por ejemplo, con, con, la, con el argumento de Xlab. Lo que podemos hacer es... Eh, dar el nombre al eje de las x que tenga el nombre de tiempo o de igual forma con el argumento ylab podemos personalizar y poner eh, entre comillas el nombre que eh, queramos que aparezca en el eje de las y en este caso es nuestra variable reservas internacionales netas la cual está expresada en millones de dólares entonces estos son los argumentos necesarios para poder hacer un gráfico en en el estudio utilizando la paquetería y librería GGPlot, GGplot que eh, nos va a permitir eh, un gráfico relativamente elegante. Hay otras paqueterías y librerías que nos permiten hacer otras cosas. Por ejemplo, tenemos una paquetería que se llama GGPMISC, GGP que esta paquetería y librería respectivamente lo que nos permiten es identificar los valles y picos. Los valles, es decir, los puntos máximos, los puntos mínimos y de igual forma los puntos de quiebre. En este caso, si yo, util, si yo utilizo uh, la paquete, esta paquetería y librería, voy a poder identificar los puntos rojos que corresponden a los puntos máximos, son máximos relativos. Y de igual forma, si vemos con color azul, vamos a poder identificar lo que son los mínimos relativos. ¿no? Y desde luego este, vamos a poder también capturar lo que son las, las, uh, las fechas respectivas en que han ocurrido estos eventos. Y nosotros aquí podríamos, si tenemos alguna historia, uh, podríamos uh, tratar de explicar qué es lo que ha pasado, un poco recurriendo también a lo que son los hechos económicos. Hay otras, formas, hay otras formas de poder uh, realizar gráficas. Por ejemplo, otra, otra forma para, para realizar gráficas también es con eh, gráficos de área, que también podemos hacerlo con la paquetería y, y librería de GGplot. Entonces, ahora ya no vamos a tener la gráfica como una serie de tiempo, sino la vamos a tener eh, como un, una... En forma de área entonces esta es la parte introductoria del ejercicio que vamos a hacer hoy que básicamente consiste en primero utilizando el estudio en importando base de datos configurando la variable en series de tiempo y desde luego realizando el gráfico de la variable Una vez, una vez que hemos realizado los pasos previos, de igual forma, cuando, cuando trabajamos con datos que son uh, mensuales, trimestrales, diarios o cualquier frecuencia de datos diferente del anual, surge el caso de eh, el problema de la estacionalidad. ¿no? qué significa la estacionalidad? es un patrón recurrente en el cual eh, este este patrón se observa en los datos y por lo tanto debe ser tratado y considerado. En el caso puntual que estamos, que estamos eh, eh, considerando el día de hoy, que son las reservas internacionales netas, de forma a priori, no esperaríamos uh, un comportamiento o un problema en la estacionalidad. Sin embargo, es importante que eh, podamos tratarlo y para ello se utiliza una paquetería y librería que se llama... La, la paquetería Seasonal, ¿no? Entonces, esta paquetería nos permite, nos permite hacer el tratamiento del problema de, la, de estacionalidad. Para ello, entonces, vamos, vamos a eh, instalar la paquetería y librería Seasonal. Ustedes, para poder ejecutarla, simplemente ven dar en Run y van a poder correr. Una vez que hemos ah, corrido la respectiva paquetería y librería, lo que vamos a hacer en siguiente instancia es desestacionalizar la serie. Por lo tanto, vamos a crear una nueva variable en este caso que nos va a permitir encontrar la reserva, la variable RIN desestacionalizada utilizando el método ARIMA Census X11. ¿OK? Entonces, una vez que eh, una vez que, que seleccionamos la desestacionalización de la serie mediante la paquetería y librería seasonal. El siguiente paso que debemos hacer es, uh, es tratar de identificar el mejor modelo Arima. Una paquetería y librería que nos permite hacer de forma automática esta, esta identificación es la paquetería y librería seasonal view. Entonces vamos a instalar la paquetería y librería seasonal view y ahora vamos lo que vamos a hacer es ver nuestra variable ajustada estacionalmente que es la variable eh, que estamos considerando reservas internacionales netas Desestacionalizadas o ajustadas estacionalmente entonces el comando view lo que nos va a hacer es mostrarnos en otra pantalla en otra pantalla, el análisis de cuál sería el mejor modelo Arima para, las, uh, para la variable que estamos analizando. Okay. Entonces aquí tenemos, uh, tenemos la serie, tenemos la serie original, que es la que ustedes ven con color más oscuro, y la serie ajustada estacionalmente. Como podrían apreciar, uh, de forma aparente, aparentemente no existe un problema de estacionalidad. Por lo tanto, por lo tanto uh, eh, no sería... No sería pertinente incorporar el efecto de la estacionalidad dentro del mejor modelo Arima. De igual, forma, de igual forma, tenemos también la estimación. Nos sugiere una variable de impulso. ¿Qué significa esta variable de impulso? Esta variable de impulso nos va a permitir capturar una observación atípica ¿no? que, eh, que el modelo por sí sola no la puede, no la puede identificar. Esta variable de impulso la podemos identificar en el mes de noviembre del año 2017, la cual es estadísticamente significativa a un nivel de confianza del 0.1%. Y de igual forma, de igual forma eh, el efecto en, de esta variable dicotómica era una observación anómala o atípica de 837 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Significa de que si no incluíamos este efecto, esta variable de impulso, íbamos a tener un error, como nuestra variable está expresada en millones de dólares, en 837 millones de dólares. ¿Okay? Entonces, si nos. Esta, aquí estamos con la uh, estamos con el enfoque de identificación de outlier o valor atípico con, uh, un valor, con valores críticos de forma automática pudiéramos incorporar mayores, uh, mayores eh, valores atípicos. Por ejemplo, si identificamos los más los tres los valores más bajos, vamos a tener vamos a tener que nos identifica cuatro cuatro variables, cuatro cuatro variables de impulso. Uno de ellos es en agosto del 2011 otro es en agosto del 2014 y otro es uh, en marzo del 2017, además del noviembre del 2017. Si vemos los valores críticos más altos, aquí no tenemos nada. Y por lo tanto, uh, de forma estándar, nosotros vamos a trabajar con con la identificación de valores atípicos en el, uh, en la modalidad de valor crítico automática aquí identificando solamente a noviembre del 2017 y cuál es el mejor modelo arima que nos cuál es el mejor modelo ARI, cuál, cuál es el mejor modelo arima que nos identifica una consulta, se puede apreciar la pantalla que le estoy mostrando. Pueden apreciar. Ahora vamos a verificar. Sí, le dicen. Muy bien, gracias. Ahora vamos a compartir nuevamente. Bien, este era lo que le estaba mostrando. Con este, este, esta es la paquetería y librería Seasonal View. Entonces, eh, con esta paquetería y librería podemos ver también no solamente lo que es la serie original y la serie ajustada libre de estacionalidad sino que también podemos apreciar si es que existiera un comportamiento estacional. Podemos ver el componente estacio estacional si es que existiera. ¿Dónde estaría el componente estacional? Simplemente debemos verificar la regularidad. Fíjense el punto más alto que nos señala noviembre, noviembre del 2010, noviembre del 2011, octubre del 2013. este caso nos señala octubre del 2014, septiembre del 2015, agosto del 2016. Estos serían los valores estacionales más altos. Si por otra parte vemos lo, lo, el valor estacional más bajo, aquí identificamos junio, 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 junio. Que tiene el valor negativo, que ello nos indicaría salida de las reservas internacionales netas. Mayo, mayo, acá diciembre y diciembre. Por otra parte, si quisiéramos uh, realizar un pronóstico, por ejemplo, también pudiéramos trabajar con el uh, componente forecast, forecast. ¿Qué es lo que nos permite este, esta opción de gráfico de pronóstico? Lo que nos permite es visualizar un año hacia adelante. Si, si tenemos datos uh, mensuales nos, nos va a pronosticar 12 meses hacia adelante, sino si tenemos uh, gráficos trimestrales lo va a hacer de manera trimestral y así respectivamente. Entonces hemos partido como nuestra como nuestra base de datos está hasta octubre del 2000 hasta octubre del 2018 2008 2018, perdón. Por lo tanto, el pronóstico va a comenzar desde noviembre del 2018, un año hasta adelante. Por lo tanto, el último dato de pronóstico hacia adelante va a ser hasta, hasta octubre del uh, 2019. ¿Ok? Entonces, uh, ¿qué es lo que me muestra? Me muestra tres datos. La línea color azul, que es la tendencia central en el pronóstico. La línea color naranja o superior, que nos muestra a un nivel de confianza, generalmente el, que es del 95%, nos muestra el valor superior del pronóstico. Y en la línea, en la línea que está con color verde, nos muestra el valor inferior. Dependiendo de qué mes ustedes quieran apreciar el pronóstico, en la, en, la, en la parte inferior les va a aparecer, por ejemplo, si yo quiero saber el último mes del pronóstico, que es hacia octubre del 2019, nos señalaba un pronóstico, un forecast de 6.102 millones de dólares en el nivel central, en el nivel inferior. 3.250 millones como reservas internacionales netas. Y en el extremo superior, que nos uh, señalaba 8.954 millones de dólares. ¿Okay? Esto para el mejor modelo Arima. ¿Y cuál es el mejor modelo Arima? En este caso, en este caso es un modelo ARIMA 0, 2, 1. ¿Qué significa 0, 2, 1? 0 significa en primer lugar de que no hay términos autoregresivos. 2, ¿qué significa 2? Significa de que la variable reservas internacionales netas para ser estacionaria debe diferenciarse dos veces. ¿Y qué significa el valor de 1? El valor de 1 significa de que incluye un término de media móvil. Por lo tanto, este sería el mejor modelo Arima, incluyendo desde luego una variable de impulso que toma el valor de 1 para el mes de noviembre del 2017 y cero en cualquier otro caso. ¿no? Entonces aquí hemos identificado nuestro mejor modelo Arima. Vamos a volver a nuestro estudio. Entonces, fíjense, aquí, aquí hemos hecho un pequeño comentario. En el estudio, para escribir comentarios, ustedes deben poner numeral por delante. ¿Cuál es el comentario que hemos puesto? Que eh, el mejor modelo Arima es 021, ¿okay? identificando un valor atípico una variable de impulso para noviembre del 2017, según el Automatic Arima, con paquetería y librería system View. Entonces, en nuestra base de datos en Excel debemos crear esta variable de impulso. También eh, la podemos crear directamente eh, la variable de impulso en, en el estudio, solamente que eh, tenemos que aplicar algunos condiciones algunos condicionales que puede ser un poco más complejo pero que eh, todo se puede hacer directamente en el estudio ¿Ok? Si yo quiero graficar, si yo quiero graficar uh, la variable ring reservas internacionales netas y la variable ajustada estacionalmente pueden apreciar de que el comportamiento es muy similar y por eso eh, en la modelación ARIMA no me ha contemplado la inclusión de el componente estacional si el si el modelo si si en el modelo ARIMA debería incluirse el componente estacional ya no sería ARIMA sino sería un SARIMA ¿Okay? entonces vamos a configurar la variable final que vamos a proyectar le vamos a llamar guión bajo F indicando de que va a terminar en octubre del uh, 2018. Siguiendo con la metodología de Box Jenkins, lo primero que debemos uh, realizar es verificar si la serie es estacionaria. Y para ello eh, utilizamos el correlograma. El correlograma es... Ah, lo hacemos eh, primer, en primer lugar, damos una instrucción para que nos aparezca en una misma hoja, en, en un mismo gráfico, dos, dos gráficos. En este caso, debemos ah, el correlograma, lo hacemos en función de, eh, valga la redundancia, función de autocorrelación ACF y la función de autocorrelación parcial. que nos permite identificar la función de autocorrelación? nos permite identificar saltos o el, o el orden eh, de procesos de media móvil, que nos permite identificar la función de autocorrelación parcial, nos permite identificar el número de procesos autoregresivos. En este caso, eh, identifico o en todo caso grafico mi función de autocorrelación y mi función de autocorrelación parcial. ¿Cuál es el patrón? El patrón es que en niveles, es decir, tal como está la variable, fíjense, la función de autocorrelación va cayendo lentamente o nunca muere. ¿Qué significa eso? Significa de que la serie en niveles no es estacionaria tiene una raíz unitaria. ¿Qué es lo siguiente que debo hacer? Uh, lo siguiente que debo hacer es graficar nuevamente la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial, pero esta vez en primera diferencia. En este caso... Tengo mi función de autocorrelación parcial en primera diferencia. Y como identifiqué eh, utilizando la paquetería y librería uh, Seasonal View, que me señalaría que el, el modelo sería estacionario después de dos diferencias. ¿Qué significa eso? Significa que en niveles no es estacionario. En primera diferencia tampoco es estacionario y en segunda diferencia sí es estacionario. Por lo, tanto, por lo tanto, podría identificar este sería el patrón. Uh, ¿Y cuál es la lectura? Aquí puedo verificar que mi función, de mi función de autocorrelación parcial va cayendo rápidamente o de forma geométrica. Y tengo un salto significativo. En la función de autocorrelación, que podrían ser hasta dos saltos significativos. ¿Qué es lo que me sugiere eh, este correlograma, función de autocorrelación y función de autocorrelación parcial? Me sugiere que puede ser un proceso de. Un proceso ARIMA 0, 2, 1 o 0, 2, 2. Entonces, eh, ya sabemos que el proceso identificado, el mejor proceso es el ARIMA 0211 y por lo tanto una vez que hemos diagnosticado vamos a proceder a estimar el modelo, el mejor modelo ARIMA. Dentro de la metodología Box Jenkins eh, son cuatro pasos los que se utilizan. El primer paso es el diagnóstico. Diagnóstico significa identificar el mejor proceso Arima mediante funciones de autocorrelación y función de autocorrelación parcial. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es estimar el modelo, obtener los parámetros del modelo. Una vez que hemos obtenido los parámetros del modelo, nos vamos al tercer paso, que es la verificación y diagnóstico. Es decir, debe cumplir todos los supuestos econométricos. Y una vez que hemos cumplido el tercer paso, uh, que es de, de verificación y diagnóstico, y todo está bien, por lo tanto, los, lo siguiente que podemos hacer es ya utilizar el modelo para fines de pronóstico. Bien, entonces, ¿qué voy, a, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a estimar el modelo Arima. ¿Qué debo hacer? Para estimar el, el modelo Arima, debo instalar la paquetería y librería Forecast. ¿okay? Entonces, esta paquetería nos va a permitir estimar el modelo Arima y también nos va a permitir eh, realizar pronóstico. Mi modelo Arima se va a llamar Arima1. Pueden ponerle cualquier otro nombre. Entonces, uh, le vamos a llamar Arima1. La función que nos va a permitir realizar el modelo Arima es la función Arima a, con, con A mayúscula. El siguiente paso que debemos hacer es llamar a la variable sobre la cual vamos a hacer el, el pronóstico Arima. En este caso, va a ser... RIN-F que termina en octubre del 2018. ¿Cuál es el orden del modelo Arima que vamos a, que vamos a estimar? Es un modelo 0, 2, 1. ¿Qué significa 0? 0 significa de que no existen procesos autorregresivos. ¿Qué significa 2? 2 significa de que ah, la variable es integrada de orden 2, por lo tanto no es estacionaria en niveles, no es estacionaria en primera diferencia, pero sí es estacionaria en segunda diferencia. Y el término de 1 indica de que, indica de que eh, el modelo tiene una media móvil. Por lo tanto, existe un término de MA. Como no hemos identificado la pertinencia de incluir componentes estacionales, por lo tanto, no hay términos estacionales tanto para la media móvil tanto para el término autoregresivo para el orden de integración como para el de media móvil estacional esto es lo que se, este es el componente sarima de igual forma de forma inicial no hemos no hemos identificado la necesidad de, de incluir variables explicativas en este caso de forma default estamos poniendo null es decir, no estamos incluyendo modelos, eh, variables explicativas en el modelo Arima. Sabemos, sabemos de que sí se va a necesitar una variable, que es en noviembre del 2017. Sin embargo, el objetivo es que ustedes puedan verificar de que eh, cuando no se cumple con los supuestos del modelo clásico de regresión lineal por ejemplo, uh, que deba tener normalidad en los datos, debemos uh, incluir variables de impulso que nos, permitan, uh, que nos permitan corregir el problema de la no normalidad. Y también vamos a incluir la media dentro del uh, modelo Arima. Entonces estimamos nuestro modelo Arima podemos ver variables que nos miden la precisión, la precisión del modelo, como son el error medio cuadrático, el error medio absoluto, el, el, el error medio porcentual y otros indicadores más. De igual forma, podemos uh, graficar los errores. Podemos graficar los errores, los residuos del modelo. Básicamente, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos primero llamar al modelo, a nuestro modelo que se llama Arima 1, con, y con el símbolo de dólar llamar a los residuos. Entonces, con, con esta función tenemos los oh, residuos del modelo. Como podemos apreciar, ¿dónde están los mayores errores? El mayor error cercano a 800 está en esta observación que de forma previa ya habíamos identificado en noviembre del, uh, del 2017. El siguiente paso que debemos hacer es uh, verificar si los residuos tienen una distribución normal. Verificamos si los residuos tienen una distribución normal. A los residuos vamos a crear una variable que se va a llamar resid, que esta variable va a venir del modelo Arima estimado y obteniendo sus residuos respectivos. Entonces vamos a crear nuestra variable resid, un resid, y vamos a aplicar la prueba Vera y la prueba Shapiro, Shapiro Will. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es los residuos son normales. Contra la hipótesis alternativa, los residuos no tienen distribución normal. ¿Cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es si la probabilidad o si el p-value tiene un valor menor al 5%, procedemos a rechazar la hipótesis nula. En este caso, el p-value eh, es un número. Fíjense aquí, hay cinco ceros por delante. Por lo tanto, ah, tanto para la prueba Jarque Vera como para la prueba Shapiro-Wilk, rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, los residuos no tienen una distribución normal. Entonces, ¿qué significa de que los residuos no tengan una distribución normal? Como nuestra muestra es pequeña, son 119 observaciones, por lo tanto estaríamos violando el teorema de Gauss-Markov y por lo tanto estaríamos violando los supuestos del modelo clásico de regresión lineal. Entonces, uh, este modelo tiene problemas porque los residuos no tienen distribución normal, ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos identificar dónde está el problema, qué observación, que es la que está acá, el, es la más elevada. En realidad, hay varia, pueden haber varias observaciones, la más elevada sí es esta de acá, ¿no? Noviembre del 2017. ¿Ok? Entonces si yo quiero eh, identificar un outlier. Puedo utilizar la función boxplot. Que eh, me va a permitir identificar dónde está el outlier o valor atípico. Voy a, para identificar el valor outlier. Voy a llamar uh, myboxplot. Y con la función boxplot voy a aplicar a los residuos. Entonces, ¿qué es lo que nos demuestra acá? Nos demuestra cuáles son las observaciones que están por encima del 75% en de las observaciones. En este caso, lo que está fuera de la caja serían los uh, valores identificados. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 que están dentro del cuartil superior. Y por otra parte tengo una observación que está dentro del cuartil inferior. Lo que está eh, dentro de esta caja es el 75% de observaciones. Lo que está por encima de la caja y por encima de este umbral corresponde al 25% de las observaciones atípicas más altas. Y acá tenemos el 25% de las observaciones más bajas que serían los valores atípicos. Por lo tanto, nosotros podríamos tener inclusive hasta eh, cinco, cinco variables de impulso. Sin embargo, ya tener cinco variables de impulso sería como meterle demasiada mano al modelo, ¿no? Eh, vamos a utilizar solamente una variable de impulso y si fuera necesario, vamos a crear más variables de impulso. Entonces, yo voy a llamar a la identificación de mi eh, gráfico de cajas. Y voy a seleccionar solamente los valores que están por encima del diagrama de cajas. Eso es eh, en inglés que se conoce como out de afuera. Y aquí me aparecen los valores, los valores de las observaciones atípicas. En este caso, yo estoy, eh, eh, estoy básicamente interesado en conocer el mayor valor atípico que es 782. Si yo lo identifico dentro de los residuos, voy a poder verificar que este residuo, como ya lo hemos tratado previamente, corresponde al valor de noviembre del 2017. ¿OK? Entonces, yo debo crear, ya sea en el estudio o en mi base de datos, una variable de impulso que se llame diciembre, perdón, noviembre del 2017. Yo me voy a ir a la forma más rústica y más fácil, que es crear eh, en Excel la variable. Lo podría hacer, repito nuevamente, en el estudio. Entonces aquí tengo creada mi variable que es D17 mes 11. ¿Qué significa esto? Una variable dicotómica o variable de impulso para el mes de noviembre del 2017 que toma el, el valor de 0 y el valor de 1 el valor de 1 solamente corresponde a noviembre del 2017 y el valor de 0 en otro caso. ¿Okay? Fíjense acá, noviembre del 2017 tiene valor de 1 y 0 en otro caso. Y esto lo voy a crear hasta diciembre del 2020. Entonces, uh, con esta variable de impulso, ¿qué debo hacer? Nuevamente, debo debo eh, actualizar debo actualizar mi base de datos y correr nuevamente todas la, todas las corridas en r Entonces, una vez que he creado, una vez que he creado mi variable de impulso, debo actualizar nuevamente mi base de datos. ¿Okay? Debo actualizar mi base de datos y una vez que he actualizado mi base de datos, voy a crear una variable de impulso que se va a llamar D17 mes11 a esta uh, variable que me va a permitir corregir el problema de normalidad. Le voy a dar la configuración de serie de tiempo con la función TS. Y lo primero que voy a hacer es llamar, al, llamar a la base de datos y con el signo de dólar voy a llamar a la variable creada en la base de datos que comienza en... El mes de diciembre del 2008 y es de frecuencia mensual. A esta variable le voy a llamar T, le voy a llamar exógeno porque va a ser una variable exógena. Y eh, la voy a dividir la, la variable en dos periodos: un periodo de estimación y un periodo de pronóstico. ¿Cuál es el periodo de estimación? El periodo de estimación es de diciembre del 2008 a octubre del 2018. Y el, uh, y el periodo de pronóstico, debo señalar el periodo de pronóstico, que va a ser desde noviembre del 2011. Como mis observaciones acaban en octubre y son frecuencia mensual, por lo tanto, a partir del mes siguiente ya puedo utilizar el pronóstico. Y para esto voy a estimar un segundo modelo Arima. En este caso le voy a llamar modelo Arima 1B. ¿Qué incluye el modelo Arima 1B? Incluye el nombre de la variable de pronóstico. En este caso la variable de pronóstico se llama ring-f. Incluye el orden del modelo Arima, que es un modelo Arima 0211. 1. No tenemos en este modelo Arima componente estacional y sí voy a incluir ahora una variable exógena. Mi variable exógena, que es una variable dicotómica que me permite corregir el problema de normalidad. Y esta uh, variable dicotómica es para el mismo periodo de estimación que tiene la variable dependiente. Ahí debo tener cuidado que los periodos y el número de observaciones sean iguales porque si no me va a dar error. ¿OK? Entonces uh, estimo mi segundo modelo incorporando una variable de impulso para corregir problemas de normalidad y puedo verificar el modelo. Entonces tengo solamente un término autoregresivo y tengo una variable exógena. Ahora puedo verificar. Si el modelo cumple con la normalidad, ya sea con la prueba Jarque Vera o con la prueba Shapiro-Wilk, que es Shapiro Test. Esta prueba se aplica sobre el modelo, en este caso mi modelo se llama Arima 1B. Y puntualmente sobre sus residuos. Dentro de la prueba Jarque-Vera, ¿cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es los residuos presentan una distribución normal. Contra la hipótesis alternativa, los residuos no presentan una distribución normal. ¿OK? En ambos casos, el p-value... Es mayor al 5% y es mayor al 10%. Por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula de distribución normal en los residuos según Jarque Vera y según Shapiro. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que tenemos normalidad, debemos verificar que los Residuos, eh, perdón, que los coeficientes de autocorrelación son iguales a cero. Entonces, esto se llama la prueba Lumbox. Prueba Lumbox. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que los uh, coeficientes de autocorrelación de forma conjunta son iguales a cero. Contra la hipótesis alternativa, que los coeficientes de autocorrelación de forma conjunta son diferentes de cero. Son diferentes de cero. ¿Qué es lo que esperamos? Lo que esperamos es que eh, sean iguales a cero. Para ello, la prueba se llama Box Test. Esta, esta prueba la aplicamos sobre el modelo Arima y sobre sus residuos y la prueba es de tipo lumbox. ¿Cuál es el resultado? El p-value o la probabilidad es mayor que el 5% y la probabilidad es mayor que el 10%, por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula que de forma conjunta, los coeficientes de autocorrelación son iguales a cero. Y de esta forma, con LUMBOX, el modelo ha pasado la prueba de verificación y diagnóstico. Entonces, una vez que ha pasado la prueba de verificación y diagnóstico, siguiendo la metodología de Box-Jenkins, por lo tanto, ahora podemos utilizar el modelo para hacer pronóstico. ¿Qué sucedería si no pasara esta prueba de Loombox? ¿Tendríamos, eh, tendríamos que verificar otro modelo alternativo ARIMA. Es decir, este modelo ARIMA no serviría y por lo tanto deberíamos buscar otro. ¿Ok? Entonces, una vez uh, que hemos encontrado el mejor modelo ARIMA, ahora vamos a graficar. Para graficar. Antes, antes de, de realizar con la gráfica, yo puedo hacer, un, puedo hacer un pronóstico con base al modelo ARIMA estimado. Voy a hacer un pronóstico de 26 periodos hacia adelante. Y voy a utilizar como variable exógena la variable exógena 2 que nos, per, que nos permite eh, realizar el, el respectivo pronóstico. Aquí nosotros podemos poner los niveles de confianza. Generalmente los niveles de confianza uh, son al 90 o 95% de confianza, pero también eh, si, si quiero observaciones que no sean tan amplias, puedo poner niveles inferiores. En este caso, por ejemplo, vamos a poner 10, 25, 50, 90 y 95% de confianza. ¿Okay? Y por lo tanto... Por lo tanto, podemos acceder a los valores de pronóstico en formato de tabla. Si yo quiero acceder al pronóstico ya en gráficos, puedo utilizar ahora uh, con la función plot, ¿no? Acá hay varias formas de hacerlo. En este caso, ustedes pueden personalizar con la función plot plot poniendo el, el pronóstico, seleccionando, dando el argumento de cuál es el nombre del modelo con el cual van a hacer el pronóstico, cuántos periodos hacia adelante, si eh, tienen alguna variable exógena que les va a permitir ayudar a hacer el pronóstico, variable exógena en el modelo Arima, el nivel de confianza y también se puede personalizar. Cuáles son uh, los límites tanto para el eje de las X como para los valores de las Y que ustedes quieran pronosticar. Y de igual forma en la función plot pueden eh, señalar si es que quieren que eh, pueden personalizar un título para, para el gráfico. O también un rótulo para eh, la variable dependiente. ¿no? En este caso, eh, le hemos puesto como rótulo la variable dependiente millones de dólares. Y aquí tenemos nuestro pronóstico de las reservas internacionales netas de Bolivia, 1919 hasta fin hasta finales del 2020 aquí vamos a modificarlo hasta 2019 2020 de nuevo ahí está Y podemos eh, hacer otras personalizaciones más si queremos añadir eh, algunos ejes o líneas punteadas. De igual forma, también podemos. Conocer el, el pronóstico en formato de nivel de tabla si queremos modificar los niveles de confianza. 10, 75, puede ser al 90, puede ser también al 95% de confianza. Desde luego, mientras más lejos sea el pronóstico y, me, y mientras más elevado sea el nivel de confianza, uh, la banda va a ser mayor. Y finalmente, con la opción de autoplot, podemos hacer un gráfico más elegante en R, que esta función autoplot es de la función ggplot2. En este caso, para utilizar la función autoplot, primero damos la opción de forecast, que vamos a hacer nuestro, nuestra función de pronóstico. En primer lugar debemos uh, llamar al, al nombre del modelo, el modelo final ARIM, que en este caso se llama ARIMA 1B, el número de pronósticos hacia adelante. Vamos a hacer 26, 26 pronósticos hacia adelante. Si tuviera variable exógena de pronóstico en el modelo debemos incluirlo. Y también debemos señalar el nivel de confianza. Yo voy a seleccionar 10, 25, 50, 75 y 90. Estos son, eh, son las, las bandas de confianza. Entonces, digamos que eh, las, las, uh, las bandas con color más claro nos va a reflejar los niveles de confianza más altos y los colores más oscuros nos van a significar uh, los niveles de confianza más bajo. en este caso, eh, el 10% básicamente sería el pronóstico en la tendencia central. de igual forma, de igual forma podemos, podemos uh, seleccionar la opción de poner título al gráfico. En este caso, con, con la función, con el argumento main, pongo el título del gráfico, que va a ser pronóstico de las reservas internacionales netas de Bolivia, 1900, 2019, perdón, 2020. Esto bajo un comportamiento inercial. El rótulo en la variable dependiente, expresado en millones de dólares. El rótulo en la variable independiente, que señala expresado en años. Y también puedo personalizar que mi gráfico solamente se vea desde el 2015 hasta el 2020 y personalizar los límites en la variable dependiente, en este caso entre mil y 15.000 mil millones de dólares. Este es un ejercicio de cómo podemos hacer pronósticos de modelos ARIMA con la metodología de Box Jenkins, es decir, cumpliendo con los uh, cuatro pasos establecidos, el primero que es el diagnóstico, el segundo que es la estimación del modelo, el tercero que es la verificación, perdón, el, el, el primer paso dijimos que es uh, la identificación del mejor modelo, el segundo la estimación de los parámetros, la estimación del modelo, el tercer paso la verificación y diagnóstico debe cumplir con las pruebas de especificación, al, debe tener normalidad y sus coeficientes de autocorrelación deben ser iguales a cero. Es decir, debe pasar la prueba Ljung-Box Y una vez que he pasado las, las tres, los tres pasos eh, señalados, recién puedo utilizar el modelo para efectos de pronóstico. Bien, entonces con esto hemos culminado. Hemos culminado nuestro taller del día de hoy. Que nuestro taller del día de hoy era pronóstico Arima, en este caso utilizando las reservas internacionales de Bolivia, para un periodo hasta diciembre del 2020. Desde luego esto bajo un componente inercial, meramente inercial, ¿no? Muy bien, esto es todo por hoy, estimados compañeros, y nos vamos a ver la siguiente sesión. Pero antes eh, permítanme darle su tarea respectiva. Les voy a dar su tarea. ¿Cuál es la tarea? La tarea es que para el próximo martes ustedes realicen pronóstico ARIMA. Vamos a Ahorita estamos en, en épocas del COVID-19. Tarea para el próximo martes 5 de mayo. Vamos a pedir tres pronósticos. Tres pronósticos COVID-19 para Bolivia, comportamiento inercial. Con base en la metodología de modelos ARIMA, se pide realizar pronósticos para las siguientes variables. Desde luego, estos son pronósticos diarios. Por lo tanto, su modelo Arima va a ser diario. Uno, inciso A, contagiados. Aquí vamos a poner cantidad de contagiados o infectados. Modelo, mo, modelo B, cantidad de muertes por COVID-19. Y uh, este va a ser el modelo C, perdón, cantidad de muertes. El B, tasa de crecimiento en los contagios, que es diferente de la cantidad de contagiados. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a, a plantear algunos escenarios de proyección. Yo les recomiendo que la fecha de corte sea al día de hoy, al 28 de abril del 2020. La fecha de corte en la base de datos y ustedes van a hacer proyecciones a proyecciones a una semana. al 15 de mayo al 31 de mayo y al 30 de junio 2020. Desde luego, ¿no? Una semana, en otras palabras, sería al 5 de mayo. Entonces, en estas proyecciones, vamos a tener bandas de confianza. Vamos a trabajar con dos niveles de banda de confianza: 75, eh, vamos a trabajar, no, con los siguientes niveles.

Entonces, aquí vamos a tener tres pronósticos COVID-19, comportamiento inercial con modelos, comportamiento inercial, con base en la metodología de Arima. Entonces, vamos a tener... cantidad de contagiados, tasa de crecimiento en los contagiados, cantidad de muerte. Esta tasa de crecimiento puede ser uh, diaria, ¿no? Tasa de crecimiento diaria, que es una tasa de crecimiento porcentual diaria en los contagios o infectados y la cantidad de muerte. ¿Qué significa la fecha de corte al 28 de abril? Significa que ustedes van a bajar la base de datos. Hay, hay, varios, hay varios lugares en la web donde están las bases de datos. Ustedes lo llevan a Excel. Son datos diarios desde que comenzó la pandemia, que son de los primeros días de marzo, si mal no lo tengo recuerdo. Y ustedes uh, con esos datos diarios van a hacer uh, seleccionar su mejor modelo ARIMA con base en la metodología. Uh, de Box Jenkin y todo lo que hemos visto hoy, pero diarios y van a hacer estas proyecciones ¿Ok? Ustedes me, me van a enviar en un documento de Word sus estimaciones en un documento de Word que incluya uh, estimaciones y gráficos de pronósticos al correo electrónico roger arroba okay. Entonces, esta es la tarea para el próximo 5 de mayo. ¿Alguna consulta hasta acá? Perfecto, estimados compañeros, entonces nos vemos el día jueves a esta hora y por este mismo canal. Que tengan buenas noches, hasta luego.